Este sábado 3 de noviembre, a partir de las 7 de la mañana, se llevará a cabo una caminata familiar a la que denominaron Fortaleciéndonos Juntos. Es coordinada por el Patronato Nacional de la Infancia y cuenta con el apoyo de la RECAFIS y la Red contra la Violencia del Cantón de Corredores. Se harán dos actividades, una carrera de 5 kilómetros y una caminata de 2 kilómetros. Iniciamos a las 7 de la mañana con las inscripciones, totalmente gratuito. Y basta para 250 personas y va a ser en la Cámara de Ganaderos, camino a las fincas y de regreso. ¿Qué otras instituciones están apoyando esta iniciativa? Bueno, en realidad estamos como bastantes. Está el ICODER, el Comité de Deportes, el Ministerio de Salud, IAFA, PANI, Municipalidad de Corredores, entre otras instituciones. Fuerza Pública, la Caja Costarricense de Seguro Social, entre otras instituciones. La intención de esta actividad es que muchas familias lleguen a participar. Bueno, la función principal, el objetivo es la unión familiar, valores familiares, la unión familiar y que las familias se unan y que hagan ejercicio también en familia, que es uno de los puntos que a veces dejamos como de lado y entonces aprovechamos unir la familia y hacer ejercicio en familia. Arrancará a partir de las 7 de la mañana frente a las instalaciones de la Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur. Todas las actividades son gratuitas. Totalmente gratuitas, no se les está cobrando absolutamente nada, nada más tienen que presentarse a las 7 de la mañana en la Cámara de Ganaderos, van a haber rifas, van a estar los chicos del Consejo Participativo que tenemos el PANI, que son chicos líderes con dinámicas, va a haber refrigerio, van a haber frutas, hidratación, y que se presenten todos de las 7 de la mañana, se inscriben y empezamos la carrera. Así que en el PANI hacen un llamado a toda la población a participar.